Muy buenas a todos, chicos. Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en creo que es el tercer episodio, el tercero o el cuarto episodio ya de esta nuestra historia, que había empezado un poquito turbia, pero al final la estamos medio reconduciendo, aunque por supuesto tenemos una serie de penalizaciones, ¿no? Y estábamos viendo que, bueno, habíamos tomado una decisión muy importante, que al final era anexionarnos a este reino, el reino de Chola. A ver, están intentando atacarnos a nosotros, tío. ¿No deberían de defendernos? Negociador carismático. No está mal. Soy de diplomacia para Luna, ¿vale? Futura heredera, ¿eh? Futura heredera jugable, posiblemente. Va a estar muy bien. Bueno, el caso es que nuestro hijo ya tiene, pues eso, tiene dos hijas. El caso es que, a ver, vamos a buscarle alguna alianza por aquí potente. Está buena, ¿eh? A ver. Por aquí dicen. Están lejos, ¿eh? Están lejos. Están lejos, pero son potentes, ¿eh? No sé. ¿Y estos de aquí? A ver. Estos también están muy lejos. Más lejos. No. Sí, están muy lejos. Es que en definitiva están muy lejos. A ver. ¿Y estos de aquí? 1400. Tampoco están nada mal. Están teniendo más fortuna las niñas que los niños, tío. Y esto es un viejo chocho, tío. Nada. Y este... ¡Ah! Este sí. Pero, hombre... Con 75 años y te quieres acostar con una chiquitita de 16. Mira, vamos a aprovecharnos de la alianza. No sé si... ¿Serán de la dinastía? No podemos cometer el mismo fallo, ojo. Entonces, muy importante que lo que tenga. Es que si no es que cometemos el mismo fallo, A ver, cónyuge, ¿vale? Matrilicial. Y ahora aquí ya las cosas se quedan más expuestas, ¿vale? Entonces tenemos a este hombre que nos proporcionaría una alianza. Muy lejos, supongo, vale, muy lejos. Y entonces vamos a buscar, si no es por eso, vamos a buscar a una persona que tenga unos rasgos heredables. Como por ejemplo, ¿no? El hermosismo y demás. El tema de la inteligencia me interesa mucho, ¿vale? Esto es fecundo, tío, la Virgen. Un enano fecundo, tío. Bueno, venga, va, vamos a ver. Esto, aparte de que nos da una alianza, sale robusto para futuras generaciones interesantes, ¿no? Este es guapo, que también nos da diplomacia. ¿Y si nos dedicamos? Pero lo de la fertilidad no me hace mucha gracia. Mongola, tío. Es que no. A mí la que me interesa es la inteligencia, ¿vale? Inteligencia. Y si no... Venga, inteligencia, vale. Nos vamos a ir a por este tío de... A por este tío de 35 añicos, ¿vale? Que aparte de que nos acepta matricialmente, ¿vale? Enviamos la propuesta... Y vamos a estudiar las cosas que ocurren después de esto. Y es que dice que vale, guay. Bien. Pero. Vale, que yo sí, que sí, que sí. Que me da la alianza. Me está dando la alianza. A mí, como nieta. Lo que pasa es que a lo mejor a la hora yo de ya hacer independiente a mi hijo. A lo mejor si yo le doy un territorio.
Ya mi hijo a lo mejor va de por otro palo, ¿no? Aparte de que no le puedo dar, es que me estoy liando yo solo y no se puede hacer, ¿vale? Ya no se puede aumentar el control, ¿vale? Nos están intentando invadir, no sé por qué mis aliados me quieren putear de esta manera. Igualmente, aquí viene mi rey a intentar lidiar con este problemilla. ¡Uf! Sí, pueden. Y encima se están haciendo con el control, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Es que eran mis aliados, ¿eh? Eran mis aliados. Bien, seguimos. Aumentamos el control en esta zona, ¿vale? Ya solamente nos faltan 3 añicos. Ay, has muerto, tío. He muerto ya, tío. ¿Con cuánto? 65 añicos, ¿vale? Lo que viene siendo una edad media. Célebre por ser una estrategia excepcional, pasó muchos días de su vida examinando campos y entrenando a sus tropas. Samantha. ¿Samantha te llamas, tío? ¿De verdad? A nada sube al trono. Es una persona de alma gentil y compasiva. Seguramente sus vasallos prosperen bajo su mandato. Pues ya está. Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos con Samantha. Vamos a elegir aquí los consejeros, el canciller. Un buen canciller como este. Y un mariscal como este. Muy bien. Todo bien, ¿no? Ahora, erudito. Este va a ser un erudito. Bueno, no está mal. No está mal. Vamos a hacer aquí un erudito interesante. Venga. Y ahora ya sí tenemos el poder de nuestras hijas. ¿Vale? Por supuesto, son herederas jugables. Las dos, por ejemplo. No, es una. No, no sé por qué, no sé por qué no. No se dividen, ¿no? No sé por qué, no. ¿Por qué? No, no me preguntéis el por qué, si es que no lo entiendo. Es que aquí empiezas una partida y realmente es que te siguen dando aquí dudas y dudas y dudas hasta más no poder, ¿vale? Lobo puede casarse. Vale, Lobo es mi hermano ahora mismo, ¿verdad que sí? Lobo. Y esto me daría a mí una alianza. Entonces, lo del tema de rasgos heredables no me interesa, sino que por poder de alianza con alguna moza. ¿Cómo vamos con la alianza nuestra? Nosotros no tenemos ya ningún tipo de alianza. Y la pregunta está en, ¿nos interesaría tener a estos de aliados? Posiblemente no, ¿no? O sí. Va, vamos a dejar a ver cómo continúa la batalla. Pero en un principio, Lobo, yo creo que le podríamos encontrar otra mujer. Este de aquí está muy lejos. Es que están todos en la quinta puñeta, ¿vale? Entonces, a ver si lo vamos haciendo un poquito en modo manual. Que es como, por ejemplo, a ver, este de aquí no tiene ningún. Es que todavía tiene 11 añitos nuestro señor, ¿sabes? Estamos intentando encontrar algún. Que vamos a encontrarle a un pobre chaval de 11 años, ¿no? Nada, por supuesto que nada. Y esto. Uf, Dios mío, tío. Vamos a ver, es que si pudiera. No. Eso era lo que yo quería, sí, pero. Esta, que es la hija más chiquitusa, ¿vale? Si yo intentara, por ejemplo. ¿Conmigo? ¿Por qué no? Con lobo. Dice que no, pero es por eso mismo. Porque no le interesamos nada. Maharajá desea una alianza más 10. Se casa a peor, menos 80. Eso es una penalización que cuesta mucho. Aparte que es a peor, peor, ¿eh? Entonces, vamos a buscarnos. A ver, alguno de estos. Esta a lo mejor. Esta, a ver. Concertar el matrimonio con Lobo. Dice que. Dice que.
Que nos llevamos fatal con todos, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos llevamos tan mal con todo, Dios? Estos también nos llevamos mal. Estos nos llevamos mal. Con estos también. Con estos también, tío. Somos la plebe, ¿no? A ver, había por aquí uno de estos independientes, ¿no? A ver si este en concreto, como somos por aquí vecinillos. Pero no tiene nada que interese, ¿no? Pues chicos, es que tenemos a Lobo que se puede casar. Y a la misma par, ¿para qué, no? Lobo, tío, Lobo. Es que me interesa que Lobo tenga ya una alianza. No, vamos a esperar un poquito, a ver si... A ver si surge alguien. Mariscal. Bueno. Somos mariscal de nuestro señor. Declarar guerra de independencia. Pero es que no tenemos suficiente poder, ¿eh? Aparte, ahora mismo también para podernos enfrentar a esto vamos a tener un problema gordo, ¿eh? Sería una batalla bastante tensa. A ver, continuamos. Que hay una batalla y a ver por dónde se decanta. Van a ganar los independentistas al final, ¿eh? ¿Y si nos unimos en la batalla? Por ejemplo, si yo cogiera y digo ofrecer unirme a la batalla, ¿le caería mejor? Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos a coger nuestras tropas que están aquí. Cambiamos el punto de reunión. Nos vamos aquí echando mistos. Y nos anexionamos. Donde vayan ellos, vamos nosotros. Y a ver si así vamos entablando un poquito una amistad con nuestro señor principal. Es que nuestro señor principal en verdad nos tiene que importar un poquito menos, ¿no? Venga, vamos a ganarnos la influencia sobre esta persona. Es que este tampoco nos interesa. Si es que al final pasará lo que tenga que pasar, ¿eh? A lo mejor este empieza a tener. A lo mejor empieza este a tener aquí una heredera jovencita. Esta se embaraza. Con 55 años, tengo mucha fe yo, ¿sabes? Es que, a ver, es que no sabéis la pila de cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Anda. Vale, bien. ¿Esta quién es? ¿Tú de dónde eres? ¡Oh! De Hong Kong. Vamos a ver. ¿Y usted? Ah, esto es un... Ay, joder, tío, no os llaméis Samantha, tío, de verdad, que me está dando un coraje que seáis hombre y os llaméis Samantha, tío. Qué coraje, me había hecho aquí una esperanza bastante... Bah, mierda, a vosotros, tío. Bueno, venga. Aquí todas nuestras tropicas. Haciendo mucho daño, haciendo sangre. Aquí todas nuestras tropas, aquí haciendo sangre. 550, ojo, ¿eh? Todos lo consiguen antes. Igualmente, sí es verdad que nosotros ahora ya somos más. Ahora cuentan con 4200 y ellos son 1000. Al final los vencemos. Eso está claro. Si nosotros ahora cogemos después de esto prisioneros. Ah, mira, encima hemos conseguido aquí prisioneros. Bien, 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 bien.
50, sí. Tú sabes lo que viene siendo el dinero, lo que me va a... La alegría de la huerta, tío. La alegría de la huerta. 121, pero vosotros sabéis lo que es eso. Ahorro familiar. Bueno, pero bueno. A estos, espérate. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar. Es que no sé la batalla esta. Es que en verdad es que no tengo ni idea de por qué de Raj Naidu. Parece ser que es de todo esto, vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un derecho sobre esta zona. Vale, porque se supone que esto es una zona así guay, ¿no? Sí, esta. Sí. Porque esto, aquí, no tendríamos que pelearnos por nada. Esto lo conseguimos. Vale, sí. Ahí hay una posibilidad, ahí hay una brecha, ¿eh? Ahí hay una brecha. Me ha gustado esto, ¿eh? Esta batalla la vamos a ganar sí o sí. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es intentar que esto salga ya para adelante y luchar por el condado. Sí, sí. Esto lo tenemos que iniciar. Esto lo tenemos que iniciar, sí. Al igual que esto de encontrar secretos, pues a un niño chico es que no le vamos a encontrar secretos, por lo cual este territorio aparte ya no es nuestro. No tenemos ningún derecho sobre este territorio. Ya lo de encontrar secretos aquí ya no tiene ningún sentido. Simplemente es por si alguna vez encontramos algún secreto, pues merecerá la pena. Merecerá la pena tener, pues, esa opción de poder conquistar ese terreno. Pero ahora mismo, esto va a ser oro, ¿eh? Esto va a ser oro para nosotros, ¿eh? Va a ser el paso a tener un ducado. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Y cuanto más dure esta batalla, mejor, ¿eh? Porque luego estos de aquí, que se van a quedar muy, muy expuestos. Van a estar muy bien, ¿eh? Esto ha salido muy bien. Esto va a salir bien. Aparte de nuestra contribución también, yo creo que está siendo del 100%, ¿vale? Así que bien. Vamos a tener también prestigio, vamos a ganar prestigio. 100%, ya hemos ganado. En verdad me va a dar tiempo inclusive a recuperarme. ¡80! Muy bien. Y encima le empezamos a caer mejor a nuestro señor. Disolvemos las tropas. Y nosotros estamos creando aquí, a ver si podemos declarar la guerra, subyugar. Es que no nos va a dejar. Pero ya te digo yo que como vamos a intentar quedarnos con un territorio, después ya sería ganarnos el segundo. Ha ganado favor real otorgado, más 50 de prestigio. Joder, qué bien. Tu consejero ha muerto, que automáticamente, claro, como es el este, cambia automático. Un 8, tío, vaya mierda de... Crecen tan rápidos, esta es Sol. Creadores de fortunas. Muy bien, Sol. Felicidades. Esto hace falta. Este hace falta, ¿eh? Este hace falta. Y aparte, su fuerza militar es superior a la nuestra. Porque claro, ellos van a ser más... Venga, a ver, ahora ya sí que sí tenemos que... Ah, el reino ha cambiado. El reino ha cambiado. Ah, no. ¿Qué ha pasado? Espera. Vamos a parar aquí un poquito el asunto este. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque este territorio
Supuestamente. Ah, je. Que ha muerto. El rey ha muerto. Y tenía dos reinos. Tío, a ver. Conceder favor real. Y es que justo es que ha tenido que morir ahora en el 19 de agosto. Se ha muerto justo. Ha muerto justo y ahora se ha dividido el reino. Vale. Sería brutal, ¿no? Sería brutal hacer eso. Claro, y ahora esto de aquí le pertenece a este reino de aquí. La cosa es que se pone jodida, tío. No me jodáis, tío. Ahora ya teníamos un territorio súper bonito. Que era de cholo. De chola, por así decirlo. Y ahora se ha difuminado, ¿eh? Y este hombre. Uf, qué chungo está esto. Qué chungo está esto. Aparte, bueno, esto sí que puede funcionar. Lo que pasa es que, ya te digo, si su fuerza militar es superior, me tendría que llevar mejor con el rey, que precisamente me he metido en la batalla para ganarme el favor del rey, que lo he ganado, y ahora se va y se muere. Por lo cual al final hemos conseguido One Ship. Bueno, a ver, y tú tienes un vasallo, ¿no? Pero es que este vasallo. Y este vasallo todavía no tiene hijos. Y este vasallo. Ay, madre mía. A ver, si es verdad que tengo una hija. Tengo. Vamos a ver, tenemos chicas también, ¿eh? Vamos a verlas. Tengo hermanas. Este es lobo. Mar, flor. No, pero son muy chiquitusas todavía. Las que han crecido han sido las nietas ya directamente, tío. Que son Luna y Sol. Vale, a esta ya le tengo. Ah, y ya tenemos hasta un nieto y todo. Pero bueno. Pero ¿y esto por qué no me ha aparecido a mí el mensaje? De que mi hija estaba ya embarazada. Coño, que es mi heredera jugable. ¿Por qué no me permite a mí? No aceptará. Esto me da muy mala espina, tío. Pero a ver, pero habíamos elegido un matrimonio matricial. Porque esta chica iba a nacer en la casa Nature. O sea, de mi dinastía. Bueno, vamos a correr un tupido velo, ¿vale? Así que como el que no quiere la cosa. Es que aparte es que ya no le puedo ni cambiar ni el nombre ni nada. Bueno, y tiene una hermana que también le vamos a buscar una alianza. También vamos a intentar que sea matricial, ¿vale? Y nos está dando una alianza con este hombre que nos está dando pocos soldados. Y vamos a buscar que tengan unos rasgos heredables, tal vez. Y encima los rasgos heredables nos dan una alianza. 150, no es mucho tampoco, pero ¿dónde estáis? ¡Uy! Estáis aquí, ¿eh? 150 son 150. Lo acepto. Me lo tomo. Me lo tomo como ayuda. Una pequeña ayudita, pero por lo menos es una ayudita. Pierdo estrés que no necesito. Pues. Ah, y este hombre.
Venga. Todo sea por la erudición, ¿vale? Conocer, un año antes de morirme, conoceré mi muerte. A ver. Es que esto me ha dado muy mala espina, tío, de verdad, ¿eh? Aparte, se supone que es matricial. Bueno, claro, porque esta es que no posee nada. Esta es que aún no posee nada. Entonces, claro, está en el lugar del marido que vive en una ciudad chiquitusa de aquí. Bueno, ¿qué quieres que te diga yo? Cosa está muy mal, ¿eh? Las cosas estas están muy mal. Esto ya van ganando sus aliados. Se ha aliado con alguien, claro, es que cuando tienen estos poderes, por así decirlo, no queda otra, ¿eh? Su fuerza es superior a la nuestra. Luego puede casarse. ¿Y esta de dónde es? Es que esta es de otro pueblo. Mi bondadosa amiga, sentado mitad, hablamos sobre no sé qué, no sé cuánto. ¿Y esta es ¿Esta no es mi madre? Bueno. El caso es que me darían 113. Mira, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, si es que no queda otro. No queda otra. Y lo del tema de que no tenemos el respaldo de... Le vamos a enviar un regalito. 122, pero ¿tú quién polla te crees que eres, tío? Ahora ya sí cuento con tu respaldo, ala. Porque ya estamos aquí a favor, venga. Cuatro levas y nada de impuestos. Chicos, está jodido, ¿eh? Esto está jodido, 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 tío. Jodidísimo. Aparte, si nos empezábamos a llevar bien con esta persona, a lo mejor podríamos hacer algo, ¿no? No tiene hijos, no tiene nada, pero claro. Pocos caballeros. Y contra esto es que no tenemos nada que hacer a no ser que tengamos, saquemos una alianza buena, tío. Es que tenemos que al final que retirarnos y tener que pensar en otra cosa totalmente distinta. A no ser que este tenga un condado, no tiene ningún condado. Nada, nada, chicos. Jodido, seguimos jodidos, jodidos, jodidos para poder expandirnos, ¿eh? Damos gracias a Dios de que hemos conseguido dos territorios. Damos gracias a Dios. Y lo que me da miedo es ya de coger a mi hija, ¿eh? ¿Ves que me da un miedo, tío, por todo esto que está pasando? Porque, claro, si cojo a mi hija y mi hijo, mi hija. Pues, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga yo de este tipo? Se supone que. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé ni por qué no me han dejado elegir el nombre, tío. Que se supone que este es mi hija y están casados de manera matricial, ¿va? Matrilineal. Por lo cual, que yo tengo el poder. Sí. Al final ha salido inteligente, no ha salido nada, tío. Y no me van a dejar ni criarla ni nada, tío. Ni educarla. Qué desastre, tío. Qué desastre. Bueno, ¿y si hacemos una cosa? ¿Y si...? Porque yo tengo... Ese aliado, no. No tengo ese aliado. Imponer divorcio.
Qué va, tío. No merece la pena. Y estos que son los únicos que son más accesibles, pues han puesto un poquito complicados. Y esto va a ser una batalla inútil. Esto va a ser una batalla inútil. ¿Qué hacemos? Barracones. ¿Han declarado la guerra a nuestro señor? Ah, no, al... ¿Han declarado la guerra? Vale. Campamentos militares más 100. Chicos, ¿qué hacemos? Es que podemos mejorar todo, ¿no? A ver, esto de aquí. 12. Guarnición, pero sí, pero son guarnición, no son levas ni nada de eso. Y esto es puerto pequeño. Da impuesto y tamaño de la leva más 2%. Estos son impuestos, me hace falta algo más militar. Entonces vamos a ir a por los... Vamos a ir a por esto. Que no, no queda otro remedio. Qué coraje me está dando esto, ¿eh? Vamos a ver. Han declarado la guerra a nuestro señor. Ellos son los atacantes, nosotros somos los... defensores. No. Esto va mucho más allá. Espérate 2 segundos. Los están... Guerra de liberación. Nosotros estamos supuestamente con los defensores. Pues estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidísimos, tío. Pues se van a liberar. Bueno, venga, vamos a dejar que eso pase. Que se independicen. A lo mejor así puedo hacer alguna cosita. Quién sabe. Atacar a uno o a otro en un momento dado. Todo esto pinta mal. Vamos a ver. Si damos por sentado de que este hombre va a perder. Vamos a ver. Vamos a estudiar las posibilidades para ver si cambiamos esto, porque esto al final no va a servir para nada. Esto es de este señor, ¿vale? Todo lo que está pintado así en rosita más fuerte es de este señor. Y este señor se va a quedar con todo esto, por lo cual este territorio a lo mejor... Sí, pero no nos van a dejar, porque tendríamos que tener... un anzuelo sobre nuestro señor para poder declararle la guerra. No pinta bien. No. En todo caso, estos que se van a... Estos se van a independizar. Contra estos, a lo mejor. Con Kun. Parece que es la idea más sabia, ¿no? Pero igualmente es que estaríamos luchando... Esto no merece la pena, tío. Es que por mucho que piense, por mucho que le dé vuelta a la cabeza, nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras ciudades, hacerlas lo más militarmente posible, porque vaya, vale. Porque vaya. Venga, vamos a... Levas. Necesitamos levas. Sin levas no podemos hacer absolutamente nada. Nuestro señor aquí va perdiendo. Tarea finalizada. Ojo, ¿quién? Encontrar secretos, nada, no me lo creo. A este no lo estamos ganando, que tampoco nos interesa al final nada, porque si es que no estamos haciendo nada. Nada a derechas. 18 meses, 4 años, 15 meses. Venga, mucho ánimo. Mucho ánimo, de verdad, ¿eh?
Al final no sé si le estoy... Si le... ¿Esto qué ha pasado? A ver. Que esto siempre nos está sorprendiendo. La capital estaba aquí, ahora la han cambiado. Su fuerza militar es superior. Esperemos que esto sea por poco tiempo, de verdad. Y estos de aquí también son bastante superiores. Es que no tenemos la salida. ¡Hala! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Si entre que las alianzas que tenemos son chiquititis y demás. Pulmonía. Cónyuge, esta es mi hija Sol, ¿no? A ver. Esta es mi hija Sol. Está embarazada. Está embarazada, pero se puede buscar. Se le puede buscar un nuevo amor, ¿no? O me estoy equivocando yo. A ver. Ay, Sol, Luna. Este es el cónyuge. Vale, ya tenemos el hijo. Que no sé por qué no me deja ofrecer tutela. Yo. Me tienes que dejar, tío. Pero si es que no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo y no entiendo. Vamos a ver. Chica, ¿tú dónde estás? Invitar a la corte. Aceptará. Vamos a ver. Erudición, saludable, estímulo medio. A ver, se supone que ahora ella tendría que estar. Está aquí, vale, bien. Me tienes que a mí que dejar que yo eduque a este vástago, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo con invitar a la corte. Dice, es concubina. Pero tú, ¿quién polla te has querido para poner a mi hija principal de concubinazo? Esta es la mierda. Señor. Señor. Muy, 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 muy señor mío, ¿eh? Me estáis cabreando, ¿eh? Me estáis cabreando. Me estoy. Vamos a ver, mi hija. Matricialmente. Vamos a buscarte. Heredables. Inteligencia y no busco. Mira, este. Posibilidad de descendencia media. Nada, nada. Vale, pero ¿mi hija dónde está? Que esta es la pregunta. Mi hija está aquí, en la capital. Que eso es lo que a mí me interesa. Claro, es que lo feo del asunto. Lo feo del asunto es que cuando mis hijas las caso, claro, es que se suelen ir al lugar donde está el varón, independientemente de si es matricial o no el matrimonio. Cosa que yo pensaba que a lo mejor por ser matricial nosotros teníamos más poder, pero no, 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 no. Un error pensarlo así. Bueno, pues la guerra la van a ganar, ¿eh? De independencia, por lo cual nosotros, en teoría, podríamos haber, a ver. Es que este sigue siendo un niño. Esta es una buena moza. Podríamos haberlo casado con nuestra hija, tío. Bueno, es que tampoco lo hubiera hecho. No estoy leyendo ni los mensajes, tío. No estoy ni leyendo ni los mensajes. Vaya paliza le están metiendo. A ver, a mi vasallo, ¿pensasteis que los agentes de tu jefe de... Sí, hijo, vale, un simple error. Dale, ya, vete a la mierda.
Está tiquitecica. Y ya está. 7 días. Ya no me acuerdo. Vale, es aquí abajo. Pues es que aquí abajo es que no puedo hacer nada, tío. ¿Qué voy a hacer yo aquí contra 7000 y pico, tío? No puedo. No puedo, mira, no puedo. De verdad que no puedo. Lo voy a volver a intentar. Pero es por... Es que para que haga esto, mira, prefiero que vaya... Si es que esto tampoco merece la pena, tío. Bueno. Ah, no, que era esto, vale. Piedad. Si es que tampoco. Moraleja. Esto han perdido. Un texto sagrado. Ahora ganamos prestigio. Esta guerra ya está perdida, ¿no? Vale, no, no está perdida. Lo que pasa es que han... Ya tienen un poquito como esa batalla ya ganada para poder independizarse. Está bien. Estos se han quedado muy, 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 muy dañados. Y a ver, si al hijo este, a lo mejor si nosotros invitamos a la corte. Es un menor sin parentesco o del que ya se ocupan en la corte. Hombre, lo del parentesco, espero que no. Madre mía, tío. El control está ya todo aumentado. Señor nuestro. Porque este sigue siendo nuestro señor, ¿no? ¿Por qué no se muere? Aparte, ya no tiene ni el hermano ni nada, tío. Ya, el hermano murió. El hermano murió y él se quedó con todo. Y luego tiene... Una errante como hermana. A ver. Aceptará. Espérate, espérate, espérate. Esto puede ser interesante. Esto puede ser interesante. A ver, si nosotros conseguimos esto. Vamos a lanzar la propuesta. A ver, cuento mi idea. Este matrimonio. Esta es una errante. Que, queramos o no queramos, va a ser... La heredera, si algo le pasa a este chico antes, ¿vale? Entonces, si esta mujer no tiene hijos y este muchachote joven muere sin querer, como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Cosas así. Oh, Dios mío, tío, con el estrés, tío. 16% de posibilidades. Tío, todo, todo, todo. Es espantoso, tío. No sé cómo lo estoy haciendo, tío. Todo es espantoso, tío. Todo. Todo, ¿eh? Tengo una idea de decir, mira, esta es la heredera. Y yo digo, ¿y por qué no me la trinco y heredamos aquí todos un poco de todo? No. Es jodido de matar a este. Aquí todos son problemas, ¿eh? Solución. Lo que estamos haciendo. Construir cosas. Tanto en la ciudad como en nuestro castillo. Vale, aquí está. Esto falta 27 días. Venga, vamos a dejarlo 27 días.
Y conseguir, estamos intentando conseguir soldados. Soldados. Dinero, soldados. Soldados, soldados y soldados. A ver, ¿cuánto falta? Ahora sí que sí. Venga. 1300. Seguimos. Por aquí no se puede continuar, ¿vale? Pero aquí sí que podemos. A ver, lo de la ciudad también. Le van más 75. Vale, no, pero es que nos piden una pasta muy grande. Barracones, campamento. Venga, construimos. Venga, 14 meses. Venga, un año. Un año, en un año tenemos más soldados. Ya tenemos 1300. Algo hacemos. Algo hacemos. Inclusive a lo mejor nos podemos plantear. Su fuerza militar es superior, ya. Ya me lo imagino, ya. Bueno, pero por lo menos vamos generando aquí un ejército. Vamos a ir generando un ejército con nuestras pocas ciudades que tenemos, con nuestros pocos lugares que tenemos. Pues venga, vamos a ir levantando cosas. Aquí cosas que nos vayan dando, sobre todo. Ya es que no nos importa tanto el dinero, ya lo que nos está importando es. Oh, Dios mío, por favor, qué suplicio. Tener un poquito de ejército para poder presentar un poquito de batalla. 96, mira, 96 está muy bien. Por este lado. Está muy bien. Vástago de mi dinastía Sol ha tenido un hijo con este hombre que era el super mega inteligente, ¿no? Sí. Anda, lunático, ¿no? Pero bueno, y ha salido un nieto que ha salido terriblemente inteligente. Cosa que. Las cosas que no busco, las cosas que realmente me importan una mierda porque no van a tener luego una repercusión, son las que salen de manera. Ay, Dios mío. Bueno, pues a ti te vamos a llamar Tronco. ¿Tronco, tío? A ver, algo así natural. No sé. A este por ser un chico así inteligente y demás, vamos a llamarlo Delphi, ¿vale? Vamos a llamarlo Delphi de Delfín, ¿vale? Y ya está, punto. Venga, va, vamos a ver, vamos a aclarar aquí cosas. Podemos tener cónyuges, ¿vale? Podemos tener varias mujeres. Esto también nos puede dar un poquito de. Esto es que es muy bueno para luego tener alianzas, tío. Pero, ¿y si nos aliamos? ¡Mira! No, pero no van a querer, ¿eh? No van a querer. Pero este, a lo mejor sí. Lo malo es que este se lleva muy bien con esto y no van a querer. Joder, tío, todo son problemas, tío. Aquí todos son problemas menos soluciones, ¿eh? A ver, tú. A ver. Un chico así, chiquitín. Venga, vamos a ver, vamos a buscarte a ti. Vamos a ver. Pero esto es que es. Yo no quiero. Ponerme a mí, quiero ponerte a ti, quiero ponerte a ti de cónyuge, cojones, tío. Pero si me pongo yo, no te puedo poner a ti, y si pongo a Delphi, menos todavía. Ay, Dios mío, tío. Vamos a ver, que quiero casarme, que quiero que una de mis. Es que tampoco tengo hijas, es que eso, esa es la cosa, que es que no tengo hijas tampoco. A ver, vamos a ver, vamos a estudiar un poquito. Esta es mi hija y heredera principal, ¿vale? Heredera jugable, ¿vale? Y está, sigue estando embarazada. Si yo, por ejemplo, la invito aquí a mi corte, es concubina. Vamos a hacer una cosa. Esto no nos está otorgando absolutamente nada de nada, solamente problemas. Declarar la guerra. No, tampoco vamos a buscar eso, ¿no? Pero sí que vamos a buscar a lo mejor la nulidad. Negociar alianza. Conmigo. 120 soldados. ¿Para qué, tío?
Concertar matrimonio. ¿Para qué? Si yo lo que yo quiero es que te separes de ella, tío. Asesinato. Concertar matrimonio incluye. No, me entero yo de esta, de la vaina, tío. A ver. Imponer divorcio. Le voy a caer peor a mi hija, ¿no? Porque le estoy imponiendo el divorcio por encima de lo que viene siendo de lo que ella quiere. ¿Yo cuántos años tengo? Tengo 41 años. Es que, mira, te va a dar tiempo a divorciarte. Dinásticamente también salimos perdiendo, tío. Vaya mierda, tío. Bueno, ya está. Venga, vamos a dejarlo, así que corra. Ay, que por favor, tío. Hay que tener más cuidado con las hijas, tío. Que por culo, con los hijos no hay tanto problema, ¿eh? Pero con las hijas no veas, tío. Venga, vamos a buscarnos aquí a una chavalica. Venga, vamos a ver si sale aquí algo. Algo interesante. Algo inteligente. Vale, pero si es que para qué. Si seguro que no sale. Si no, ves que tenemos mucha suerte. Si ahora ya. Mira, esta que no va a tener nada en la vida. Y le sale un hijazo, tío, que te cagas, tío. La virgen, tío. Lo educo yo. Es que para qué. Si es que para qué. Seguimos para bingo. A ver, este de aquí. Qué chiquitines, tío, están saliendo. Ay, por Dios. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Igualmente, a lo mejor dentro de un tiempo, ¿sabes? A lo mejor podemos hacer una declaración de independencia a nuestro señor y a lo mejor así se nos ponen las cosas un poco más fáciles, porque si no, es que. Qué cosas, macho. Qué cosas estamos viviendo en esta partida. Está muy bien. Pero está costando arrancar una barbaridad. Está costando arrancar una barbaridad. Cuerpo entero, venga. Aparte de este personaje, es que nos va a durar muchísimo. A ver, vamos a aprovechar esto. ¿Para qué un tío tan inteligente? Ya lo tenemos, ¿no? Vamos a dedicarnos a la marcialidad. Y punto, tío. Y punto, ¿vale? Te quedas con 13 de inteligencia, que está bastante bien. Tienes una salud bastante buena. Ay, y vamos a centrarnos un poquito militarmente, que es lo que nos está haciendo falta para poder aquí hacer cosas. Bueno. Chicos, pues entonces lo vamos a dejar por aquí y el próximo día más y mejor. La verdad es que espero que mejor, porque realmente estas partidas que son muy aburridas, porque no nos dejan realmente hacer nada. Pero es que literalmente no nos dejan hacer nada. No nos dejan hacer absolutamente nada de nada. No podemos avanzar, no podemos ser duques, no podemos. No podemos hacer nada. Aparte, lo del tema de la sucesión, bien, no, bien, 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 bien. Chicos, pues hasta la próxima. Chao.